también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
que Israel abandone nuestro servicio. Ha sido una decisión sabia, Gran Egipto. ¿Dónde están ahora? Acercándose al mar, pero te advierto. Tienen que pagar por esto. Prepara una compañía de nuestro ejército. Moisés, ¿nos sacas de Egipto para ir nadando a la tierra prometida? He hecho lo que el Señor me ordenó. Tú debes hacer lo mismo. Moisés, se acercan los egipcios. Con el faraón al frente, un ejército de soldados y carros. Sálvanos. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia están? A mediodía. ¿Mediodía? ¿Mediodía? El Señor nos ayudará. ¿Es porque en Egipto no hay tumbas por lo que nos has traído a morir al desierto? Era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. El Señor nos ha mostrado el camino. Si lo seguimos, Él hará el resto. Thank you.
Es mi fuerza, mi luz. Este es mi Dios. Y yo le seguiré siempre. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién entre los poderosos? Dios, en tu infinito amor, has conducido al pueblo al que redimiste. Le has guiado con tu fuerza. El Señor reinará. Sí. Por siempre jamás. Por siempre jamás. ¡Por siempre jamás! 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 En Moisés. Nada le detiene. Habla alto, Elías. Mi estómago ruge tanto que no puedo oírte. Balas como un cordero esperando la matanza. Esto será una matanza si no comemos pronto. Bueno. Decidme, ¿os ha llenado el estómago hoy el Señor? ¿Ah? ¡Moisés! ¿Nos ha traído Dios al desierto para morir de hambre? Si es la voluntad de Dios, así sea. ¿Tienes un plan, Moisés, o no? Exijo saberlo. ¿Seguir la voluntad de Dios, como siempre? ¿Para morir de hambre en este lugar olvidado por Dios? ¿Olvidado por Dios? Dios te ha mostrado el camino. Y lo llamas olvidado por Dios. Nos morimos de hambre, Moisés. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Habéis seguido a este hombre al desierto para morir? Realmente, Moisés es un gran hombre. Pero en alguna parte ha perdido el contacto con la voluntad de Dios. Ahora tenemos que ayudarle. Moisés,
¿Por qué has puesto esta carga sobre mí? ¿Concebí yo a esta gente, les parí yo? No puedo cargar con todos ellos solo. Es demasiado para mí. Para el día y lo recibiréis como un regalo. No recogeréis más de lo necesario para un día, porque el Señor proveerá lo necesario. Si no tenéis fe en el Señor y recogéis más, se pudrirá. Se pudrirá. Se pudrirá. Se pudrirá. Se pudrirá. Ahora que sois libres, descansaréis cada 7 días. Ese día será el sábado y no tendréis que trabajar. ¿Sábado? ¿No trabajaremos? En el sábado no se trabajará. ¿Cómo puede ser? Descansaréis. ¿Qué significado tiene? Dios me dice que en el sábado no se trabajará. Descansaréis en ese día. No recogeréis el maná, pero el 6º día recogeréis una ración doble que no se pudrirá. No se trabaja. Descanso. El sábado. Descanso. No se trabaja. Recuerda esto la próxima vez que te impacientes con Dios, Zerac. ¿Esperas que nos alimentemos solo de pan? Ese día, Dios os enviará carne. ¿Carne? No he visto la carne desde que salimos de Egipto. El Señor os enviará carne, y la comeréis hasta que os salga por las narices. Carne. ¡Mentira! ¡Sabes que no es verdad! ¡Tú eres el mentiroso! Guardaréis abstinencia durante 30 días.
Debéis honrar el vínculo. Benjamín, debes saber que al igual que un padre disciplina a su hijo, Dios nuestro Señor debe disciplinarte. Eso es todo por hoy. Moisés debe descansar. Un momento. Mañana. Moisés escuchará vuestros casos. Ahora tiene que descansar. Casi se ha puesto el sol. ¿Por qué te pasas todo el día juzgando tú solo? Hago que conozcan los estatutos y las instrucciones de Dios, como has visto. Lo que he visto es que la gente vive a tu costa y tú permites que ocurra. Y tú también lo permites, ¿no amas a tu hermano? No tienes ningún derecho a hacer esa pregunta. Y vosotros, ninguno de vosotros tiene derecho a dejar que Moisés sea destruido por su propio pueblo. Miradle, no se sostiene en pie. Esta misión es demasiado dura para un solo hombre. No era intención de tu Dios que tú fueras su única voz. Aarón también fue llamado por Dios. Escúchame. Y te daré un consejo a cambio. Tienes que buscar hombres que teman a tu Dios y nombrarles oficiales del pueblo. Que ellos resuelvan los asuntos pequeños y que solo te traigan los grandes a ti. Si lo haces así, podrás resistir. Aún está aprendiendo a vivir sin la ley de sus amos esclavistas. Dios nos revelará su ley. ¿Y estaréis preparados? ¿Cómo puedes preguntar eso? Viajamos por el desierto confiando en el plan de Dios cada día. ¿Habéis cambiado un amo egipcio por un capataz del cielo? ¡Blasfemia! Las leyes no son suficientes por sí solas. El pueblo tiene que aprender a seguir la ley sin Moisés ni ningún líder. Tienen que aprender a desear seguir la ley sin temor a un látigo sobre la espalda, sobre el alma. A seguir la ley porque son libres para no hacerlo. Cuando hayan aprendido eso, serán realmente libres. Hasta entonces, seguirán siendo esclavos. Ese es mi sueño, Jethro. Dejar de ser necesario. 3 meses después. El monte Sinaí, donde Dios me habló por primera vez. Y ardió la zarza. Dios me está llamando allí arriba. ¿Crees que podré subir, Josué? Si Dios te llama, Moisés. Ojalá me diera antes un par de sandalias nuevas. Moisés. Escucha su ley. Dios os dice: ¿habéis visto lo que hice a los egipcios? ¿Cómo os llevé sobre alas de águilas y os traje a mí? Si vosotros me sois fieles y respetáis mi alianza, entonces vosotros seréis mi posesión más preciada entre todos los pueblos. Dios os dice: toda la tierra es mía. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación sagrada si obedecéis mi ley y respetáis mi alianza. ¡Dios os lo dice! Obedeceremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Sí, obedeceremos. Dinos, Moisés, ¿se te ha parecido el Señor? ¿Queréis oír su voz vosotros mismos?
El pueblo necesita comprobar que es realmente su palabra y no la tuya. ¿Dudas de mí, Zerak? Si queréis oír las palabras del Señor vosotros mismos, tendréis que prepararos y consagraros. ¡Agua, mujeres! El Señor me ha dicho que la gente lave sus ropas. Por tres días no yacerán con sus esposas. Preparaos para el tercer día, cuando descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de la gente. Purificad vuestros corazones, no solo vuestras ropas, porque estaréis en presencia de Dios. Mi misión está casi completada, Aarón. Después de hoy, Dios ya no necesitará un mediador. Hablará directamente a la gente. La gente siempre necesitará un líder, Moisés. No, Aarón. Soy un hombre corriente que casualmente fue escogido. Pero ahora que estamos fuera de Egipto, por la voluntad y el poder de Dios, mi misión está cumplida. Estáis reunidos ante el Señor vuestro Dios para formar parte de una alianza que Él hace con todos vosotros para que seáis su pueblo y Él sea vuestro Dios. Si vosotros obedecéis los mandamientos que Dios os dará hoy, viviréis y os multiplicaréis y el Señor os bendecirá. En la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham, te estamos esperando. ¡Háblanos!
oye la voz del Señor. El Señor ha hablado y ha dicho: yo soy el Señor vuestro Dios que os libró de la esclavitud. No tendréis más dioses que yo. No haréis imágenes. No haréis imágenes. Ni os inclinaréis. Ni adoraréis a ningún ídolo. Recordad el día del sábado y santificadlo. Recordad el sábado. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre y permaneceréis largo tiempo en la tierra que el Señor vuestro Dios os asignará. No debéis matar. No debéis cometer adulterio. No debéis levantar testimonio contra vuestro prójimo, ni a su esposa, ni a la que pertenece a vuestro prójimo. ¡El Señor ha hablado! ¡Ha pronunciado su ley! ¡La ley de su alianza! ¡Lo oyes, oh Israel! ¡Lo oyes, oh Israel! ¡El Señor ha hablado! ¡El Señor ha hablado! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! Tengo que subir al monte, porque Dios desea daros su ley. Os quedaréis aquí. Permaneceréis puros mientras esperáis mi regreso. Manteneos puros para recibir la ley que Él os enviará. Josué. Josué, ven conmigo. Ven conmigo. Esto es una locura. 30 días y nada. No se llevó comida. Gracias, Cora. ¿Tan horrible soy que mi presencia os hace callar? No, solo murmurábamos. Oh, basta, Cora. Dile la verdad. Al fin y al cabo, no es hermano de Moisés. Que no es lo mismo que ser Moisés, así que podéis hablarme abiertamente. Ya han pasado 4 fases de la luna. 30 días en el monte Sinaí es mucho tiempo sin comida. ¿Qué queréis que haga? Que subas a buscarle. Sabes que es imposible. Debemos esperar y permanecer puros. Puros. Nos lavamos 3 veces al día. ¿Pero para qué? No es para qué, Zerak, sino para quién. Haremos lo que Moisés dijo. Esperar. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, Aarón. No tienes fe si dices que no volverá. Sabes que tengo razón. ¡Basta, basta, basta! ¡Y volverá! La gente está nerviosa, inquieta. Vas a tener que hacer algo. Aarón. Sí. No haremos nada más que lo que Moisés nos dijo. ¿Olvidáis vuestro miedo en la tormenta? No, por supuesto que no. Haremos lo que le prometimos y esperaremos. ¿Hasta cuándo? Escuchad. Tenemos que hacer algo. Un momento, por favor. Escuchadme. ¡Han pasado! ¡Silencio! Por favor. En nombre de todo lo que os he sagrado. ¡Silencio! Han pasado 32 días desde que Moisés subió al monte y no hay señal de él. ¿Tendremos que esperar aquí eternamente? ¿Salimos de Egipto para ser abandonados en el desierto? ¡Pues volved allí! Siempre la misma amenaza. ¿Son esas las únicas opciones que tenemos? ¿Obediencia ciega al faraón? ¿O una obediencia aún más ciega a un hombre que probablemente ha muerto en el monte Sinaí? ¡Moisés no ha muerto! ¡Te digo que ha muerto! ¿Tienes una tercera opción, Zerak? Sí,
dejar de confiar en Moisés. Sí. No sabemos lo que ha sido de él. Encontremos nuestra propia manera de buscar a Dios. De rendirle tributo a nuestro modo. Haremos su imagen con nuestras propias manos para poder verle, tocarle. Ya oísteis la palabra de Dios. Nos ordenó que no hiciéramos ídolos. No es un ídolo, Aarón. Es un tributo. Hecho con el mejor oro, los mejores metales, las mejores gemas que tenemos. Podría ser nuestro guía para salir de este desierto. No, no. Debemos esperar a Moisés nos guiará. Silencio. No, Aarón. No debes escucharles. Dios ha sido nuestro salvador hasta ahora y seguirá con nosotros si confiamos en su palabra. Sí, ¿Cuándo vas a admitir que Moisés ha muerto? Que ha fallecido en el monte Sinaí. Moisés no ha muerto. Solo vuestra fe en Dios ha muerto. Frena tu lengua, mujer. El pueblo necesita ahora algo donde poder inspirarse, Aarón. ¡Sí, Aarón! Pero no creo que un ídolo sea algo que... Un símbolo, una guía que nos muestre el camino. ¿Hasta cuándo hemos de esperar? Siete días. ¿Por qué? ¿Por qué? Démosle siete días. Para entonces Moisés regresará. Estoy seguro. ¿Por qué debemos esperar? ¿Seguro? No importa que se vaya. ¿Por qué hemos de esperar? Aarón. Dudas de que Moisés regrese. ¿Estás dispuesto a abandonar a Dios tan fácilmente? Dije siete días, Miriam, y han pasado siete días. ¡Aarón! Harán lo que quieran. ¡Aarón! Lo hemos discutido entre nosotros. Hemos esperado los siete días. Es hora de tomar las cosas por nuestra mano. Pesará sobre tu cabeza. ¡Ha visto la verdad! ¡Traed vuestro oro y vuestras gemas! ¡Vuestros pendientes y brazaletes! ¡Traedlos! ¡Y que vengan también todos los herreros! Bendito sea este símbolo de la gran fuerza que nos condujo fuera de Egipto. Consagramos tu imagen y te pedimos que te quedes con nosotros. Saludad el nacimiento de esta imagen del Todopoderoso. ¡Celebrad su presencia entre nosotros! ¡Celebrad! ¿Dios en mi ausencia?
Yo no soy como tú, hermano. Soy un hombre débil. Creíamos que habías muerto, Moisés. ¿Qué más podíamos pensar? La palabra del Señor. La mano de Dios. Una guía para conduciros fuera del desierto de vuestros propios corazones. ¡No, Moisés! Esa era la palabra de Dios, Moisés. Se ha roto fácilmente. ¿No lo veis? Moisés no puede sacarnos de aquí. Dejemos que el becerro nos guíe y que las otras tribus vean nuestra riqueza y poder. Vosotros habéis roto la alianza con Dios. Está en el suelo ante vosotros. Aquellos de vosotros que todavía escojan seguir con Dios, que se acerquen y vengan a mi lado ahora. ¡Hermanos míos! ¡Hijos de levitas! ¿Habéis venido hasta aquí para dar la espalda al Señor? ¡Venid con nosotros! ¡Venid con vuestra tribu ahora! ¡Estáis locos! ¿Queréis morir en el desierto? ¡Venid conmigo y tomaremos nuestra propia libertad! Quienes quieran seguir con Dios, que vengan conmigo. Quienes quieran salir vivos del desierto, que vengan conmigo. Mañana nos iremos de aquí. El becerro nos guiará. Eres un loco, Moisés. Seguiremos nuestro camino. Y tú no podrás impedírnoslo. Moisés. Así dice el Señor, aquel que pecase contra mí será borrado de mi libro. Haz la obra de Dios. Purifica a Israel. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡No! Josué, una locura. Hablas como un loco. Comer solo maná te ha hecho perder el sentido común. El sol del desierto te ha secado el cerebro. Tal vez, pero no el corazón ni la fe. Confío en el Señor. Mi amor es para Dios. ¿Puedes decir tú lo mismo, Nahví? ¿Te sientes tan seguro que arriesgarías nuestras vidas? No tengo ninguna seguridad especial, solo devoción a nuestro Dios. Has pasado demasiado tiempo pegado a los talones de Moisés como un perrito en el caldero. Es hora de que pienses por ti mismo. Ya lo hace. Y yo también. Y sabemos que la tierra que Dios nos prometió está a nuestro alcance. Intentadlo. Y los hititas os cortarán la mano. Son un pueblo poderoso, armado, fortificado y 10 veces más numeroso que nosotros. Si el Señor está con nosotros, nos llevará allí como corderos al matadero. ¿Cómo podéis dudar de Dios?
¡Mirad dónde nos ha traído! Sí, exacto, miradlo. De un desierto nos ha llevado a otro. Hemos visto a unos hermanos matar a otros por un becerro de oro. Nos ha puesto a prueba en cada paso del camino, una y otra vez. Tal vez esto sea una prueba más, a la que solo unos pocos sobrevivirán. ¡Dice la verdad! Esa supuesta tierra prometida ya está habitada por hititas, jebuseos. ¿De qué nos sirve una tierra de leche y miel si solo sobrevive un puñado para disfrutarla? ¡Moisés! ¿Es esta otra prueba? ¿Cómo voy a saberlo? Solo puedo deciros lo que el Señor ordenó. Avanzaremos hacia la tierra que prometió a nuestros padres. Yo lo haré sin cuestionarle. Puede que sea hora de tener un nuevo líder. Uno al que le preocupe la seguridad de Israel y conozca la respuesta de Dios a estas preguntas. ¿Un nuevo líder? ¡Sí! Todavía no es tarde para salvarnos. Mejor volver a Egipto que morir aquí o bajo una espada amalequita. ¡No! ¡Regresemos a Egipto! Allí sabíamos lo que nos esperaba cada día. ¡Un nuevo líder! Ya hemos llegado bastante lejos con Moisés y Aarón. Que solo nos han traído a un sitio donde hay más penalidades y sufrimiento. Las penalidades y los sufrimientos os los habéis buscado pecando contra el Señor. ¿Pecando? ¡Escucha, Israel! Moisés siempre nos dice que es culpa nuestra. Yo estoy con Corá y digo que nombremos un nuevo líder. Un líder que nos lleve de vuelta a Egipto y nos salve de la destrucción. ¡Sacan las armas! ¿No dejaremos nunca de matarnos unos a otros? ¿Cuántos más tienen que morir? ¡Apedreadle! El Señor ha hablado. Oíd sus palabras. 10 veces le hemos desafiado e ignorado su voluntad. Pero incluso ahora os perdonará. Todos los hombres que hayan vivido 20 años o más morirán en este desierto. Durante 40 años, uno por cada día que sus siervos rastrearon aquella tierra, quienes hablaron contra él, errarán y morirán. Cuando el último de los que desdeñaron a Dios haya caído, entonces llevará a sus hijos a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. De los que hablaron, solo Josué y Caleb
vivirán para ocupar esa tierra, porque solo ellos eran de espíritu diferente.